pasado. Hace 17 años se estaba buscando esta ordenanza y por fin el Valle del Cauca tiene una política para empezar a trabajar el tema de seguridad alimentaria. Esta ordenanza fomenta todo el tema de agricultura familiar, el tema de agricultura urbana, para búsqueda de la seguridad alimentaria de los vallecaucanos. También con esta ordenanza queremos fomentar los bancos de germoplasma del departamento para garantizar las especies nativas y poder fomentarlas en pro de que los vallecaucanos puedan consumir alimentos saludables, de buena calidad y por supuesto que no solamente el campo sea para la productividad, sino para garantizar la alimentación de los vallecaucanos. Este plan de seguridad alimentaria, doctora Milena, le da ciertos lineamientos a los gobiernos departamentales de turno de aquí en adelante para trabajar en pro de esto. Sí, esta ordenanza da lineamientos para trabajar durante 15 años para garantizar la seguridad alimentaria de todos los vallecaucanos. Lineamientos que van a permitir fomentar los recursos, fomentar la seguridad alimentaria escolar, también disminuir el desperdicio de alimentos. Es una ordenanza muy importante porque además de producir, lo que queremos es producir alimentos de calidad, alimentos nutritivos para todos los vallecaucanos.